Es común que cuando vas a cambiar la barra central o el brazo de la dirección, ya que quitas la chaveta y la tuerca, queden pegados. Por ejemplo, aquí está fuertemente unido el muñón de la barra central con el brazo pitman. Ya con el tiempo, con el uso, con el polvo, quedan ahí pegados. Entonces hay varias maneras de sacarlo. La primera que puedes intentar es utilizar un marro, un martillo y darle de golpes. Aunque no siempre es lo más recomendado, yo lo hago solo en situaciones de emergencia. Pero puede funcionar, hay mecánicos muy experimentados que ya saben, ya con la experiencia saben dónde pegar exactamente y con cuánta fuerza y la despegan. Pero existe el riesgo de, de que cuando des golpes puedas romper alguna pieza, doblar un brazo de la dirección e incluso tal vez dañar la rosca del vástago de, de, del muñón. Es importante que si vas a dar golpes pongas la tuerca y la llegues al, al primer topecito para que no se dañe la rosca del vástago y luego no puedas poner la tuerca y tengas que reemplazar la pieza completa. La otra manera es utilizar una horquilla como la que tengo ahí en la mano. Esta horquilla se introduce en medio de las dos terminales que quieres despegar. Ya que le introduciste, le pegas por la parte de atrás con un martillo o con un mazo, le pegas fuerte y al final de cuentas van a despegar las dos piezas. Pero el riesgo que hay aquí es que se dañen los cubrepolvos de las terminales. Allí en los cubrepolvos está la, la grasa y cuando se abren, pues la grasa se ensucia más rápido y se dañan más, más rápido al final de cuentas. El beneficio, pues, es que esta horquilla es más económica que otros extractores y es funcional, la verdad. Sí funciona, pero existe el riesgo de que se rompan los cubrepolvos. La siguiente opción es utilizar los extractores, ya sea un extractor de tipo muela o de tipo pinza, cualquiera de los dos nos puede funcionar. El extractor de tipo muela o la, también le llaman extractor de brazo pitman, pero acá en México le decimos tipo muela por, por la forma que tiene. Básicamente se utiliza así como están viendo en pantalla y el tornillo conforme tú lo aprietas va haciendo presión en el vástago de la terminal y ya de tanta presión pues bota al final de cuentas a pesar de que los extractores pues son algo caros no son muy económicos la verdad pues si sí valen la pena porque no está el riesgo de que vayas a dañar alguna rosca de, de la, del vástago de la terminal o que vayas a doblar algún brazo de la dirección no existe ningún riesgo de eso son muy eficaces y muy confiables otro extractor que puedes utilizar es como este que ves en pantalla también el tipo pinza acá le llamamos en México así también es lo mismo con un tornillo aprietas aprietas y bota a la terminal pero en este caso no tiene la punta como el tipo muela. Este tipo pinza tiene nada más como una uña que se agarra en la parte superior del vástago. Entonces este puede doblar la rosca. Por eso cuando lo utilices es mejor que ponga la tuerca, la enrosques hasta el tope. Y ya que enroscaste, ahora sí utilices este tipo de extractor para que no se te vaya a dañar la rosca de la terminal y luego no puedas poner la tuerca. Igual este es muy eficaz, me ha funcionado muchas veces para retirar terminales de la dirección, pero sí es importante que cuando lo utilices pongas la tuerca para que no dañes la rosca. En sí más común, este tipo de extractor en específico es más utilizado para extraer rótulas. Pero también nos pueden funcionar para otras partes del sistema de la dirección sin ningún problema. Por lo tanto, tienes tres opciones, ya sea darle de golpes para sacar la terminal o utilizar la horquilla. Pero pues existe el riesgo de que se rompa el cubrepolvo. Y también la tercera es utilizar los extractores, que para mí es la mejor opción. Pero sí, el precio de los extractores, si está algo carito, andan entre los 800, 900 cada uno. Y creo que nada más los venden por juego, cuatro extractores, como por tres. 1500 o 4000 entonces vale la pena ahorrar un poquito para comprarse los extractores para que saques de manera segura y eficaz tus terminales de tu dirección sin más esto es todo por el video muchas gracias hasta luego